soy puta, no soy princesa. Y aunque me juzguen, yo sé bien quién me besa. La música empezó siendo como un refugio y enseguida se transformó en una oportunidad enorme, donde yo era completamente libre. Y entre mate, pucho y coca light, salí adelante. Sentarme a componer es el mejor programa. Lejos. Mi ex me dice, nunca vas a ser popular. Cuando me propusieron grabar el álbum, yo ya tenía escritas muchísimas canciones y se respetó muchísimo los demos, porque yo, todo lo que escribí siempre lo grabé. Nunca nadie te va a escuchar. Yo escucho el álbum hoy en día, siguen siendo mis canciones. Todos sentimos por igual. Y eso creo que es una buena señal. Quiero ser popular, 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 popular. Las canciones que escribo nacen desde algún tipo de desesperación y mi necesidad de salirme de la realidad y meterme en otro lado porque me es casi insoportable. Nunca viniste, siempre te fuiste. Te fuiste, viniste, te fuiste con ella. Son todas canciones de cosas que viví. Toda mi vida. La inspiración llega siempre en el momento justo antes de colapsar. Y creo que saca lo mejor de mí. Me acerqué para susurrarte al oído. A mí lo que me interesa es conmover y conmoverme a través de la música. Se ve que te copé la parada. Transportar en el sonido. Es un sentimiento. Solo las más crudas intenciones, no existen falsas imitaciones. Cuando salió Charlita Veneno, me llevé una enorme sorpresa. Nunca hubiese pensado que tanta gente lo iba a escuchar, compartir. En menos de una semana te escuchan 20.000 personas y vos no lo podés creer. La gente pasa a ser parte de tu camino. Besos que atacan de frente. Popular es el nombre del álbum porque en algún punto yo quería ser escuchada. Wow.